¿Qué tal, Jesús Elite? Con un nuevo video para el canal. Yo soy Ezequiel, amigos, y hoy volvemos a nuestro modo carrera con Moro. Señores, otro día más donde vamos a dirigir a Morón con Josep Guardiola y Sala. Estoy un poco resfriado, pero bueno, estoy bien, tranquilos. Bueno, señores, vamos a arrancar este modo carrera. Vamos a arrancar el día de hoy con el capítulo número 6 de este de esta serie. Che, paren, me quiero fijar si dije que está bien, lo que está bien. Estoy mal, Y hago videos así, muchachos, o sea, me tienen que recontra agradecer. Porque escuchen mi voz y ya se van a dar cuenta de que estoy medio mal, pero bueno. Capítulo número 6 de Morón con Pep Guardiola. La temporada 2, pensar que la temporada 1 terminó de una forma épica, ¿no? Así que, vamos. Señores, el primer partido del día no va a ser televisado en el Estadio Francisco Urbano. Simulación rápida. Bueno, nos gana San Lorenzo 3-2. Qué lindo. Arrancamos bien el día, Bueno, dos derrotas, no es tanto. ¿Dónde la viste que Boca gana 2-9 partidos, empata 3 y no pierde, boludo? Dale. Bueno. Ojo porque estamos clasificando en Libertadores todavía, Ojo. Ojo ahí. Yo lo tiro. Che, ¿y a Boca cómo le está yendo? ¡Bien, Boca! Está pasando... Bueno, no. O sea, veremos si pasa. Vamos a ir avanzando y ver si pasa en la Libertadores o no pasa. Ojalá que pase. Y la gane. La verdad que me gustaría que la gane, así que ya sabemos que tiene la octava. Bueno, Rafa Uribe no se va. Tenemos a Luis Alvarado suspendido por tarjetas amarillas. Y bueno, ¿cuál es el próximo partido? A ver. Ojo porque no nos debe quedar tanto, Nos queda... Vamos a contar a partido de mayo porque abril ya lo terminamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 meses. O sea, vamos por el 6. Así que debemos estar bastante igualados con la otra serie, con la de Morón, con la de Boca con Pep Guardiola. Porque estamos en el capítulo 6 y no sé cuánto me faltaba de temporada en ese momento con Boca. Bueno, ojo con Huracán que está decimoprimero. Vamos, dale, carajo, dale. Este lo jugamos. Y tengo mucha fe al equipo. A ver. Vamos, dale. Ahí va. Bueno, cuando decía cargar esto, ¿no? Ahí va. Ahí cargo. Se dignó a cargar, señores. Bueno. Partido en el Estadio Huracán, señores. Arranca el partido. Y señoras y señores, vámonos. La tiene García. Ojo, guarda, por favor. Guarda, por favor. Buena para Messi. Toque. Bien, Cavani en el último partido se mandó una cagada, pero le pega. No sé si no fue mano, Toca, buenísimo, me gusta. Pegue. Casi. Qué linda bocha, papá. Bien.
Buenísimo, cómo corta el equipo hoy. Ahí está la formación de Huracán, que si la quieren ir pausando y diciéndola, la pueden leer o no sé, como quieran. Y ahora va a venir la nuestra, obvio. La tiene Cavani, amaga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cavani, por favor! Tarjeta, juez. Bien. Saca la tarjeta al árbitro. Y ojo, Ojo, porque esto es centro al área. Le pega a Messi al área. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! Tremendo, papá. Golazo. ¿Quién lo hizo? ¡Bravo! ¡Bravo lo hizo! ¡Crack, bravo! Golazo de Bravo. Bueno, arranca muy bien el partido del día de hoy, La verdad que arrancamos muy bien este partido. No me acuerdo, gente, si en el anterior capítulo de Morón les conté, pero el equipo de la temporada 3 de Pep Guardiola está definido. Creo que sí. Creo que en el capítulo 5 lo dije. Y creo que esto sí que no lo dije, no me acuerdo. Pero bueno, si lo dije, no pasa nada, lo podemos remarcar de nuevo. Que es un equipo español. Y yo lo que me acuerdo es que les iba a ir dando pistas, ¿no? Entonces, el equipo, esperen que viene el centro al área. ¡Ah! No, bravo, no lo tirés al pedo. Entonces, la pista del capítulo de hoy para el equipo de la temporada 3 de Pep Guardiola en otro equipo, ya saben que es español. Di dos pistas en el anterior capítulo, que es español y que juega en primera. Entonces, hoy les voy a decir que ese equipo no es grande. ¡Uy! ¡Ay, Colpani! O sea, no es un equipo que hayamos visto que sea muy nombrado, ¿no? No es ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, ni nada. Creo que di una pista también. Creo que les di tres pistas, o dos, no me acuerdo. Que, sí, tres pistas, me acabo de acordar ahora. Dije que era de primera, que era español y que nunca vi un modo carrera de ese equipo. Pero, esta vez la cuarta pista que doy es que, paren, Cavani. Que es un equipo que empieza por la letra, si lo quieren buscar en FIFA lo pueden buscar por la letra O. Recuerden eso, empieza por la letra O. Es equipo de la Liga Santander, o sea, español. Empieza por la letra O y en mi vida vi un modo carrera de ese equipo. Entonces, creo que lo pueden adivinar, o sea. Ojo, pará, Pizarro. No, horrible, le pegó. Entonces lo pueden adivinar, muchachos. ¿Me entienden? O sea, es imposible que no lo adivinen. ¿Me entienden? Si no adivinan el equipo de la temporada 3, la verdad, gente, me muero porque me parecería rarísimo, Pero bueno, veremos. Así que eso. Ojo que la tiene Toledo, va. Vamos. Es imposible que yo meta gol acá, pero bueno. Tiro el centro. ¡Sí! ¡Ay, bien, Colpani! Sos crack, hermano. Amigo, Colpani juega muy bien, pero no pude meter el gol, amigo. Cerralo un poquito, Leo. Y ahora sí. Ah, bueno. ¡Pégale! ¿Cómo viene? No, como viene no. No funcionó. Bueno, no pasa nada. Bien. No, ¿cómo que tenemos? Estamos vaciando la tribuna nuestra, señores. ¿Vieron dónde? ¿En serio? ¿En serio? Ahí va. Lo destrabé. Soy crack. Ahora voy a mostrar, gente. Porque estaba medio vacía arriba de nuestra tribuna.
Y eso no está bueno. Uy, no, guarda, guarda, guarda. Qué bien que defendimos. Sáquenla, 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 sáquenla. Salir. Vamos. Uy. No, lo que tapó el arquero, amigo God. Amigo, el arquero God. Salse God. Salse God, amigo. Salse God. Salse Dios. Nah, amigo, salse God. Amigo, salse. Salse Dios, el mejor arquero que tengo. Mira, 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 mira. A casa. Mira. Sí, Cavani. Otra cagada más de este tipo. Dos partidos haciendo lo mismo, boludo. Dos capítulos mandándose la misma cagada, el hijo de puta. Dale, Cavani, dale, hermano. En el clásico contra Vélez, te erras un gol abajo del arco. Y en este partido contra Huracán, está décimo primero, te erras otro. Mirá. Y este lo va a errar. Y le cortan la pelota, hermano. No podés jugar tan mal, Cavani. Bien, Messi. Pegale, Cavani. Dos goles cerró, Dos goles en partidos importantes. Vamos, bravo. Tíralo. Arriba. Rompele la cabeza. No, mentira. Arriba, de nuevo, vamos. Pegale. Cavani. A ver, mira. ¿Cómo viene? Buenísima. Ay, culpa. Messi. Amigo, llega a meter eso Messi, me voy, en serio, llega a meter ese gol Messi y salto a resultado, boludo, posta. Boludo, te juro que Messi llega a meter ese gol que pegó en el travesaño. Y literal que salto a resultado, o sea. Messi mete esta bocha. Mirá. Vamos a sacar esto. La baja. ¿Cómo viene? Le pega de primera de volea. Miren lo que va a hacer la pelota. Amigo, pega en el travesaño. Si la mando un pelín más abajo y entra, me voy. O sea, salto al resultado del partido. Mirá. Atrás. No. Guarda, boludo. Bien. Carrizo, por la línea. ¡Eso! Pizarro, dale. Pizarro. Pizarro, amague. Bien, centro. Pégale, Messi, de volea. Boludo, te juro que no puede ser que no entre esa bocha, boludo. No puede ser, boludo. Se está errando todo, lamentablemente, Leo. No está jugando mal, boludo, pero no. No, no. Lamentablemente lo tengo que decir. Y no está. No está entrando la pelota. Y es una cagada que no es. Mirá, mirá quién la agarra. Mirá quién la agarra. Mirá quién la. Roja. Roja, juez. Sí, roja. Echalo, está molestado, creo. Burgoa afuera. ¿Quién es Burgoa? ¿Soto no estaba molestado? Bueno, no sé. Mirá, ¿qué hace? Ah, bueno. No sé ni yo qué quise hacer ahí, boludo. Pero la verdad. La verdad es esa, que no sé ni qué mierda quise hacer. ¡Bien, 7! Abrí, Messi, dale. Llévala, Leo, llévala. Tuki, centro. Pegale. Bien, Pizarro, bien, Pizarro. No pasa nada, dale. Mirá, mirá. Nuestro lado estaba vacío y el de ellos también. Tomá, ven, la tenés adentro, Huracán. No, 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 boludo. Bien, carajo. Bimba. Bien. Sacala. Y sí. Y si no la sacan, boludo. Si no la sacan. A ver qué hace Cavani. No lo voy a controlar más a Cavani, o sea. Si le queda la bocha, la paso, todo. A ver qué hace sin que lo controle.
Bien, Carrizo. Bien. Corner, easy. ¡Ay, no! ¡Qué gol, boludo! ¡Qué gol, boludo, que nos comimos, hermano! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Dale, boludo! ¡Ole! Colpani. Pasá, Pizarro, dale. ¡Messi! ¡Ah, boludo! Dale. ¡Bien, Salcedo! No, dame un cambio por Cavani, lo vamos a sacar. Señores, va a salir Cavani, que está jugando muy mal el partido. No me importa nada, se viene Oro, Medina. Listo, a la cancha Medina, vamos. Afuera Cavani, adentro Medina. Y sí, andate con la cabeza baja, Cavani. Porque estás pelotudeando. Y cerraste 80 jugadas. Y ahí va Colpani, el pibe, el pibe. Amigo, este pibe es God. Boludo, este pibe es God. Mirá Cavani, mirá Cavani, mirá Cavani. Este pibe ya hizo más que vos, nene. Messi, por favor. Por favor, Messi. Uno así méteme. Uno así méteme hoy, Messi, dale, porfa. Bien. Colpani, dale, Colpani. Ni bien. Pegale. Esperá. ¡Nada! ¡El forro! ¡Sí! Amigo, un tipo que en su vida metió, en todo el modo carrera, en 6 capítulos, un tipo, ese tipo del 20, Pizarro, nunca metió un gol. Y Cavani, que metió como 20 goles, hoy no hizo nada. Pero Pizarro, la primera vez que podía haber metido gol, casi mete gol. Y Cavani, en 5 chances que tuvo mínimo, no tiró al arco. O sea, 5 veces agarró la pelota. Ninguna tiró al arco. Ninguna, ninguna. Ninguna, en serio, boludo, dale. No podés. Y mirá, y mirá. Y se la da a Medina, y esto va a terminar en gol. Y lo vamos a matar, señores. Se amaga Medina. Perfecto, nadie. Tiré. Sí, terminó en gol. Ay, no, boludo. Messi, termina en gol. No, no. ¿Ves que estamos jugando mejor sin Cavani, boludo? Sin Cavani jugamos mejor, amigo. Tiene un 80 de media Cavani, boludo. Tíralo, bravo. Tíralo. Era el segundo palo, pero bueno. No, boludo. ¿Ves? Ese es un error. Eso fue un error. Mala mía. Le hice mal yo. Bien. Eso, bien. Mirá, Pizarro. Por arriba, dale. ¿Ves? Cuesta un poco, pero Colpani, mirá. Lo llegas a meter así, hijo de puta. Colpani llega a meter ese gol, boludo. Y yo me cago de risa un año. Yo me cago de risa un año si metes ese gol, boludo. Y vamos a... Seguramente lo empatemos y vamos a empujar un gol que no sea. Que no se la espere ni Dios, boludo. Mirá, ahí va, Pizarro. Por favor, Pizarro, no te apures. No te apures, papá. No te apures. Leo, desmarcate, te lo tiro a tu madre. Ay, no. Vamos a perder 2 partidos hoy, amigo. Vamos a perder 2 partidos. Vamos a perder 2 partidos, boludo. No puede ser. No puede ser, amigo, no puede ser que perdamos 2 partidos de mierda. No puede ser, amigo.
No puede ser, boludo. Por favor, dale. En serio, boludo. En serio, Colpani. En serio, Colpani. No, boludo. Está mal el equipo, amigo. Está mal el equipo. Se terminó, Terminalo, juez. ¿Qué querés que haga? ¿Qué quieren que haga, gente? O sea, se terminó, señores. Se terminó. Segundo partido consecutivo que perdemos el día de hoy. Y no está saliendo un capítulo bueno. Lamentablemente. Lamentablemente salió horrible el capítulo de hoy, amigo. Nardoni y Ábalos, por favor, lleguen ya, muchachos. Lleguen ya, muchachos, por favor, en serio, se los pido. ¿Cuánto falta para que ahora el mercado esté de mierda, boludo? Hasta julio tenemos que avanzar. Mira, vamos a avanzar hasta acá. Y este lo vamos a perder seguro, boludo. Te lo dije, 4-1 encima nos clavaron. Vamos al partido contra Patronato, contra Patronato, boludo. No, pará. Sí, hasta Patronato vamos. Contra Godoy Cruz ganamos, bien. Contra Newell's llevamos... No. Déjenme ver, gente, qué equipos hay para irme. Porque... Perdón por lo que voy a decir, pero me quiero ir. River, Boca, Racing y eso. Esos son los tres únicos equipos que hay por ahora para irse. No sé qué hacer, gente. No sé qué hacer. No sé qué decir. O sea, la verdad es que... No sé. Y le ganamos 4-1 a Patronato, o sea... Y la verdad, gente, no... No sé. ¿Qué hacemos? ¿Me voy? ¿Me voy o no me voy, gente? ¿Me voy o no me voy? Esa es la verdadera pregunta. Pero esperen. Porque por ahí... Sé que por ahí me puteen, gente, por lo que voy a decir. Y si no vamos, y si nos vamos ahora, y terminamos esta temporada en otro lugar, y si terminamos esta temporada en otro club que no sea Morón, porque por ahí no tenemos que estar más en Morón por ahí. ¿Qué sé yo? Lo pregunto. Pregunto, gente. No sé qué decir. No sé qué decir. La verdad es que... Miren, si pierdo dos partidos más me voy, gente. Pierdo dos partidos más y me voy en serio, gente. Y en serio lo digo, Perdemos dos partidos más y me voy. Mirá, lo voy a decir así. Si perdemos este partido me voy. Si perdemos esto me voy. Perdemos esto y me voy en serio, gente. Perdemos este partido y me voy a la mierda de Morón. Cavani. Y no. Y no, boludo. Y no. Ay, Dios, Cavani. Centro. Encima no puedo gritar los goles, boludo. O los puedo gritar, pero me voy a quedar a Pony. Qué sé yo, boludo, ya está. Grito los goles y meto. ¡Bien! Vamos, dale. Es un boludo, Cavani, es un boludo, amigo, es un boludo. Cavani, pégale. ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cavani! ¡Bien! ¡Nene! ¡Bien! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Boludo! ¡Por favor!
estoy haciendo re largo este capítulo, gente, pero... Bien. Dale, Cavani, dale, Cavani, dale, Cavani, dale. Dale, boludo. Dale, boludo, corre. Corre, dale. Bien. Es tuya, dale. Tocala. No, tocala, boludo. Amigo, tenemos hasta el estadio nuestro vacío. Pégale, pa. Hay asientos vacíos en nuestro propio estadio, amigo. De lo mal que venimos, boludo. O sea, ¿entendés que venimos tan mal que hasta nuestro estadio no lo llenamos? Miren lo que es, boludo. Es una vergüenza tener el estadio así, muchachos. Toma. Ahí va. Se va. Se fue, vamos. Le pegó muy fuerte, boludo. ¡Burro! Arriba, dale. Eso, bien. No, Fau. Bien, no pasa nada, dale. Bueno, si seguimos hasta... Si a los 30 minutos seguimos ganando, salto resultado. O ahora a los 20. Última jugada y salto resultado, dale. Pero en serio, gente, si lo perdemos, me voy, eh. O si perdemos el siguiente, boludo. Pierdo un partido más y me voy. Eso, buena. Por favor, Colpani. La última, antes de que se salte el resultado. No, boludo. Bien, no. Corta Messi. Ojo para. Ahora sí. No, Cavani. Dale. Leo. Leo. Ah, no. Listo. Salto al resultado y a la mierda. Saltar al resultado. 2-2. Ay, 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 señores. Ay, ay, ay. Señores. Vamos a avanzar hasta el partido contra Banfield. Y el partido contra Banfield decide si me voy o no me voy. El partido ante Banfield decide si me voy de Morón o no me voy de Morón. Puede ser mi último partido en Morón, señores. Ojo, simulación rápida. Solo este partido. 4-2. Señores, perdimos. Y ahora sí. Me voy. Y señores, sé que va a sonar raro, pero hasta aquí llegó la temporada 2 del modo carrera con Pep Guardiola. Y ahora arranca la temporada 3. 6 capítulos con Morón. ¿Por qué me voy? Porque no estamos teniendo buenos resultados. En Boca ya estuvimos. No quiero ir de nuevo a Boca todavía. Racing, no, tampoco. O bueno, sí. Señores, nos vamos a Racing. Vamos a pedir la oferta. Y vamos a avanzar un poco. Y ver si me llega la oferta. Así ya terminamos el capítulo por hoy. Y no lo juego más. Pero me quiero ir. No, no quieren. Perfecto, gracias. A ver, no sé, River. Vamos a decirle a River, a ver si nos quiere. No, boludo. Rápido, dale. River, contestada, dale.
Bien, perfecto, no nos gire ni River. Bueno, señores, dejamos el capítulo de hoy por acá. Y ahora sí, me despido. Gracias por ver el capítulo, gente. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.